Cinco animales que probablemente no volveremos a ver. Mamut. El mamut existió hace aproximadamente las épocas Plioceno, Pleistoceno y Holoceno. Se han descrito numerosas especies, siendo el mamut lanudo la más famosa de todas. Los últimos mamut lanudos vivieron en la isla de Gangrel, situada frente a la costa de Siberia. Se han hallado fósiles de mamut en Norteamérica, Eurasia y África. Su extinción se asocia con la caza por parte de los humanos, el cambio climático e incluso enfermedades. Las temperaturas glaciales de Siberia permitieron que restos de mamut hayan quedado suficientemente conservados como para extraer su ADN en buen estado. Aunque muchos científicos no creen que su clonación pueda ser 100% exitosa debido a la poca calidad e insuficiente ADN. ¿Acaso te imaginas toparte en un futuro a este colosal animal? Rinoceronte blanco del norte. Antiguamente el rinoceronte blanco del norte se podía encontrar en regiones de África Oriental y Central, al sur del Sahara, pero actualmente está clasificado como especie en peligro crítico de extinción. En el año 2014 se anunció oficialmente su extinción como consecuencia de la muerte del último ejemplar macho que vivía en una reserva africana. Desde 2018 quedan solo dos ejemplares, ambos hembras, por lo que su extinción se considera asegurada. Sin embargo, se ha recopilado material genético del último rinoceronte macho vivo y se espera poder realizar una fecundación artificial, aunque el resultado ya no sería un rinoceronte blanco del norte puro. Quagga. Animal originario de Sudáfrica, el quagga desapareció como consecuencia de un periodo de caza intensiva en el siglo XVIII, un animal que solo duró unas pocas décadas en contacto con los humanos. El problema es que a los colonos holandeses les gustaba mucho su carne y su piel, además de ser una competencia para los recursos de forrajes tan necesarios para el ganado doméstico. En 1883 murió la última quagga, que vivía en cautiverio en Ámsterdam, y por tanto se extinguió definitivamente. Su ADN ha sido extraído, gracias a ello los laboratorios de Washington pudieron probar que la quagga era una subespecie de la cebra de planicie. Tigre de Java. Presente únicamente en la isla de Java, ubicada en Indonesia, el tigre de Java era una subespecie de tigre. De aspecto bastante similar al tigre de Sumatra, se diferenciaba por su pelaje más oscuro y rayas negras más finas. Fue abundante hasta el siglo XIX, hasta que se incrementó la población humana en la isla, lo que trajo como consecuencia la destrucción de bosques para la agricultura e inició su caza para extraer su apreciada piel. También influyó la disminución de sus presas por el aumento de guepardos y perros salvajes. Pasó de ser una limaña a un animal en peligro de extinción. Fue declarado extinto en el año 2004 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Dodo. Si alguna vez visitas la isla de Mauricio, ubicada en el Océano Índico, seguramente podrás conocer que el dodo es su emblema nacional. El dodo, así como otras aves del Océano Índico, había perdido su capacidad para volar y adaptarse a la vida terrestre. Los marineros europeos de finales del siglo XVII encontraron al dodo, que solamente existiera en la isla, fue una fatalidad para la especie. Un animal confiado que acabó extinguiéndose por dos motivos. De un lado, el hambre llevó a los marineros a cazarlos, y del otro lado, la introducción de especies invasoras como perros, cerdos y monos llevó a que se destruyesen sus huevos. Su extinción se produjo en el siglo XVII. Hubiera sido interesante ver a este animal en su hábitat, ¿no crees?